Egunon lagunak, zenbat ugundara matxaguia etxean, gaur, zazpigarren eguna da. Bua, aste oso bat etxean zartuta. Super ondo laguntzoak, gogoak dauzkatzuek ikusteko bai. Badakizue gauza bat, Atzo, nereak, uzuek, rakelek eta juditek bidalitako bideoak ikusi nituen zepolitak, pilo bat ma maite zaituzte. Bueno, ba, e, gaur bi urte betetxe ospatu behar ditugu. Bata, jasminena. Jasmin! Mua! Zorionak pitzin! Zer modu zaude? Gaur ospatu behar duzu, eh? Bizkotzoren batei daugin beharko duzu etzean. Eta laguntzoak, ba, egin beharko dio zuen marrazkitzoa, gero bueltan emateko. Eta, badakizu beste gauza bat? Bigarren urte betetzea, nere amatzorena da. Berak, pizkatzo bat bakarrik e, daki uzkeraz. Baino gaur, e, ipuina berari kontatuko diot, bale? Berari eta zuei bai. Baino kontatuko dut erdaraz, berak ere ulertzeko. Baino nolardaraz izango den, ba gaur, beste ipuintzo bat ere kontatuko dizuet, baina uzkeraz, asko gustatzen zaizuen ipuin bat. Bueno, lagunak prestatuko gara. Venga, begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, eke, bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude, bale ba, bagoaz. —¡Vigilas, su alaba de izenda y Puñao! ¡Ay, Tabatec, veré a la varida ascendió nada! —¡Despierta, hija! ¡Abre los ojos! ¿Ves? Todo lo que te rodea ha sido creado para ti. Las nubes que parecen de leche y el gorrión que te mira curioso por la ventana. El aroma a pimienta que viene de la cocina y que te hace cosquillas en la nariz. El ruido del viento mientras pasa a través de las ramas del almendro. Todo ha sido creado para que tú lo descubras. Pero despacio. Es importante que vayas poco a poco. Si vas con prisas, te perderás muchas cosas. Comienza por descubrir los colores, las formas, los sonidos. Verás que si prestas atención, encontrarás mundos increíbles hasta en las cosas más pequeñas. Y hablando de cosas pequeñas, veo cómo tu boca intenta formar sonidos. En un tiempo aprenderás que si juntas las letras, Puedes crear palabras y un día te despertarás y verás que al juntar las palabras puedes hablar. Hay tantas personas en el mundo que hablan distinto, pero todas sonríen igual. Eso recuérdalo siempre, hija. Por cierto, para no olvidarlo, me ha apuntado en este trozo de papel arrugado, que debo hablarte de las cáscaras de nueces. Mira esta que tengo en mi mano, por ejemplo. ¿Qué ves cuando la ves? Quizás puedas imaginar que es un barco para explorar ríos de color turquesa. O quizás un casco para cuando quieras luchar por alcanzar tus sueños. Como las cáscaras de nueces, hay muchas formas de ver las mismas cosas y todas son igual de importantes. Cuando vayas creciendo descubrirás muchas sensaciones curiosas que los adultos llamamos sentimientos. Algunos son rojos como una manzana madura, otros son blancos y ligeros como el algodón y los hay también de los que brillan hasta llenarnos de entusiasmo. También están aquellos que son pesados como un trozo de madera. Y quizás hagan que afloren una o dos lágrimas de tus ojos. Pero no te preocupes, hija. Esos sentimientos siempre terminan desapareciendo y las lágrimas se secan cuando sale el sol. Ah, aquí veo en el papel que también debo hablarte de los unicornios. Una vez vi uno, aunque casi no lo recuerdo, porque también yo era muy pequeño. Luego, con el paso del tiempo... Deje de verlos. A veces los adultos, cuando crecemos, nos olvidamos de dónde tenemos que buscar. Pero si tú los ves, que no te importe lo que digan los demás, habla con ellos y ve a cabalgar. Diles también que siempre he querido volver a encontrarlos y que si quieren, pueden pasar alguna noche mientras duermo a hacerme cosquillas en los pies. Y ahora me imagino que debes tener preguntas. Nosotros también. Es más, tenemos muchas más preguntas que respuestas. Así que tendremos que ir descubriendo las cosas juntos. Buscaré la lupa que yo usaba cuando era pequeño y comenzaremos nuestras investigaciones. ¿Por qué me miras con esa carita y sonríes? Sí, tu mamá y yo también hemos sido pequeños. Aunque parece que ha sido hace mucho, 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 mucho tiempo. Así que te proponemos un trato. Nosotros te ayudaremos a crecer. Y tú nos ayudarás a descubrir el mundo nuevamente a través de la mirada de un niño. ¿De acuerdo? Bien. Entonces... Tómanos de la mano, hija, y mientras el viento te acaricia los rizos, señala en el horizonte el lugar hacia donde quieres dar tus primeros pasos. Eta alabada, edo esbada, sardadilla calabazan! eta teradadilla, suben, echetan. Gustatus aisuay puñalagunak! niri gustatus izaidan pillo, 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 bat. Eta amachoas como aitesaitud. Verás, ama. zorionak. Bueno, lagunak, e, orain kontatu behar dizuet beste ipuina, que beste bideoa bat grabatzera noa, bale? Oso egun polita pasa, eta bezarka da, eta musu pillo bat, eman, inguruan dituzuen guztiei, bale? Benga lagunak, agur-agur!